de la nueva pareja del barrio. Ay, 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 como amaca, qué lindo que chamaca, bailando Luca Yanca, la negra ticuntá. Y cuando amaca con esa pata flaca, me sube Luca Yanca, yo la quiero agarrar. Ay, como amaca, qué lindo que chamaca, bailando Luca Yanca, la negra ticuntá. Ay, como amaca, qué lindo que chamaca, bailando Luca Yanca, la negra ticuntá. Pero negrita. Oye, compadrito. Calentalo, calentalo. Todavía no han llegado. ¿Y qué cosa quieres? ¿Que los vayamos a buscar? ¿Ganamos por gol cover? ¿Qué cosa? Aguanta, está desesperadito, malogrado por ganar. No, 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 señor. Además, ellos tienen un plazo todavía de 10 minutos de acuerdo al reglamento. Pueden llegar en cualquier instante. Sí, pues reglamento, sobre todo que se trata del yerno, ¿no? No, no, ¿qué yerno, señor? ¿Es su yerno? Yo aquí soy el juez. Pero no tengo que hacer con nadie. Desayuno, almuerzo y comida para en la casa. Oye. Dicen que le está parando el ropero a la hija. Oye, también. Amarra tu perro. Eso se habla en el barrio. No te pongas. ¿Y qué cosa? Así que no es verdad. No, la verdad es no duele más. Comenzamos mal. No, pero está pegado. ¿Y qué ropero? ¿De qué ropero? Ya, hombre. Así con esa desunión no podemos ganar un partido, hombre. Bueno, ay, por favor, basta ya. Un poco más de paz. No discutan, por favor, no discutan. Se manda de boca, ¿no? Ay, cállese la boca ya. También tiene las suyas. Ay, basta ya. Paz, que haya paz, por favor. Dios bendito sea aquí, en este recinto, que haya paz. Dense la mano. Dense la mano. Ay, por favor, ya. Ay, qué lindos son los niños. Ahora un abracito. Vamos, hombre. Un abracito, qué lindo. Ahora, denme un abracito a mí. Ándala. ¿Por qué les cuesta tanto darme un poco de afecto? A mí no me mires, oye. Ay, me siento tan solo. Hasta donde yo sé, Renato y esa señora no tienen nada. Pero están así de ser algo. Ay, mamá. Yo no he ido a husmear, como dices tú. Entonces saliste a tomar aire. Así es. Ajá. Mira, hija, esa excusa no reúne los ingredientes suficientes para ser creíble. Marianita, no le estarás creyendo todo lo que te dice tu abuela, ¿no? Por supuesto, yo le creo todo a mi abuelita. Carmen. Si a pesar de mis consejos, de mis advertencias, tú insistes en querer tener algo con el hombre ese... Mamá, te recuerdo que yo... ¡Carmen, déjame terminar! Está bien. Te repito una vez más, hija, ese hombre no te conviene. Lo mejor que puedes hacer es dejárselo a esa... Por si acaso traje mi botiquín. Qué bueno. Y cualquiera que quiera una venda o un ungüento, yo le anoto en mi lista y al final del partido le cobro. ¡Au! ¡Au! ¡Ah! Oye, y a Marina se le ve muy feliz con ese paparulo, compadre. Qué mal, ¿no? Y están juntos. Ya, y empalmaron. ¿No te enteraste? Ah, entonces qué bien por ella, pues, ¿no? Ay, ay, ay. Oye, pero en verdad no me cayó tan paparulo. Me cayó muy entonces, bien. Entonces lo que pasa es que yo no te entiendo nada. ¿Estás feliz porque está con él o estás triste? No te entiendo, pues. De una vez, dime. Es que en verdad no me cayó mal. Me cayó bien. Ese es el problema. ¿Qué problema? ¿Ah? ¿Qué pasa? Que te atrasaron con mi sobrina, con la Marianita. Me atrasaron. No quiero nada con ella, compadre. Dame balón y quiero calentar, ¿no? Uy, arrebato. ¿Sabes por qué, no? Me lo atrasaron completamente. ¿No tienes su repuesto, ve? La multicuco. Ah, la alien hand. Ah, país, horrorosa. Tremenda monstruo. Vaya, calentalo. Queda poco tiempo, gringuito. Te chupaste, tú y tu manchita. ¿Sabes quiénes son los mejores? Felizmente ya acomodaron esto, ¿no? Sí, lo hicieron antes de irse al partido. ¿Qué partido, Oh, ¿y partido de Mauricio? ¿Qué hacéis? Pancartas. ¿Para? Mira, te voy a enseñar. Mira esta. Go, Mauricio, go. Y no te pierdas esta. I love Mauricio. Y esa me está quedando mejor todavía. Mauricio number one. Ay, eso definitivamente va a causar impacto. Imagínatelo, él metiendo un gol y yo... Te aseguro que sí. Adivina. ¿Qué?
son buenos. Ok, todo listo para el partido. Elina, creé una coreografía justo para cuando él meta gol. Y me paro y comienzo. Creo que estás llegando tarde ya, tía. Ser los vaya, ¿no? Bueno, sí. Ya me tengo que ir. ¿Y tú no vas? No, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Te recuerdo que tu papito va a jugar con su equipito contra el equipo de mi caramelito. No quiero ver eso, prefiero quedarme aquí. No hay cable. Me voy a la casa de Mariana. Bueno, por si te interesa, te aviso que el primo de Mauricio va a estar en la cancha. Uy, acabas de aumentar la lista de los motivos por los cuales no voy al partido. Ay, qué espesa que eres hoy. Ay. Después no te quejes, ¿ah? Carmen, ¿tienes tomates? Sí, están detrás tuyo. Hazme el favor de escogerlos. Ah, no me había dado cuenta, qué tonta. Por lo menos lo reconoce. ¿Y qué tal tu primera noche en el barrio, Eva? Muy bien. Como hizo calor, dormí casi desnuda. Bueno, a mí me gusta dormir siempre casi ligera de ropa. Ligera de ropa y de cascos. Me gusta este barrio, la gente es tan amable. Sí, pues sobre todo los hombres. Sí, todos son muy caballerosos. Sí, aquí la gente es muy educada. Claro que a veces llega gente que no comulga con nuestras costumbres. Gente con ideas libertinas y la promiscuidad en el alma. Eso es lo peor, señora. Qué bueno que me dé la razón. Nemo, hijito. ¿Qué cosa, viejo? Estoy pensando una cosa. ¿Qué cosa? Hay que reforzar el equipo. Me parece muy buena idea. Entonces. Sí, por eso he pensado, mira, ve. No te sorprenda, ¿eh? Mosca, mosca. ¿Ah? ¿Ese no es al azar? Vamos, vamos. Claro. Oye, buena idea, viejo. Ya. Entonces, ah, si vienes sí, al azar, bien. También viene. Gracias, viejo. De nada, hijo. Contento, ya tenemos mascota. Falta un minuto nada más y acá ves, Juan. ¿Y Mauricio? Enamoradito, el gringuito. Todavía no llega. Parece que se chupó. Oye, hijita, ¿qué haces con esos carteles? Tocando la bola. Pancartas y pompones. Ah, supongo que para alentar al equipo de tu padre. Porque me imagino que recién eres enamorada de Mauricio, ¿no? En cambio, con tu padre ya tienes mucho tiempo. Sí, por supuesto, papá. Claro. Sí. Uy, me acabo de acordar. Sí. He dejado en la casa. Ya vengo. ¿Qué cosas has dejado en la casa? A ver. Oye. Venga, barrio. Equipo, dime. Oye, para hacer un momentito, yo soy también masajista. Soy kinesiólogo. Masajitos. Tal parece que esto terminó antes de empezar. No. Reloj. Ahí está. 10, 9, 8, 7. ¡Viene alguien! ¡Ay! Mira, aguanta. Es el equipo visitante. Justo a tiempo. Camiseta. ¿Qué tal es tierra? Traen sándwiches. No, nada, nada. Bayern de Múnich. Dios, tanto. ¿Qué están es todos uniformados? Balón de oxígeno. Oh, yo me vuelvo loco. Pero vamos a darles una lección, ¿eh? Estos son, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está mi vida? Estos son los muchachos, ¿eh? Peter, hola. Robert, Richard. Bueno, Juan Carlos ya lo conoce. John. Fischer, hola. Todos han venido. Hola. Hola. Hola.